Bienvenidos, queridos amigos, y bueno, estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, esta vez les quería mostrar este teclado y este mouse que me acabo de comprar. Y es como, vaya, es como un tipo unboxing, pero sin que la marca me esté regalando nada, ni me está pagando, ni nada. Más vamos a pixelearlo, ¿no? es un teclado y es un mouse. A ver, vamos a ver si esto, podemos aquí que enfoque. Vale, teclado inalámbrico y mouse, y ahí viene la marca, las cosas y todo eso, ¿no? Viene qué tipo de baterías usan y todo, ¿no? Ok, vamos a verlo. Aquí está el teclado, aquí está el mouse. Vale, se cortó el video, no sé por qué razón, pero se cortó. Uy, ya rompimos la tapa de este lado, pero bueno. Vale, vamos a sacar esto de aquí. Vamos a sacar esto también. Y bueno, vamos a ponerlo un poquito de este lado. Y bueno, vamos a ver el mouse. Se supone que es como un teclado y un mouse gamer, pero se podría decir gamer de gama baja, ¿no? Este, está bastante guapo, ¿eh? En la imagen se ve bastante bien, pero se ve bastante, bastante guapo esto. O sea, ese detalle que tiene, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? La verdad, está muy, muy bueno el diseño. Vale, esto supongo que es este... Vale, aquí como que está dejando de enfocar. Vale, se supone que esto debe de ser... A ver, no tengo uñas. ¿Cómo sacamos esto? Vale, ya salió. Esto se supone que es el conector. Es este, es como tipo inalámbrico, podría decir. Bueno, no tipo, es inalámbrico. A ver si podemos quitar esto. No creo que me hayan regalado unas baterías. Vale, no, está vacío. Lo suponía. Está muy bueno el detalle este. Pero no pienso usar este mouse, ya que, bueno... A ver, me voy a hacer un punto para acá. Yo ya cuento con mi mouse y este sí es un mouse gamer. Vean, este se amolda, tiene las muescas aquí para que se acomoden tus dedos. Pero nada más tiene muescas para que se acomoden dos dedos. Las de aquí serían otros dos y te quedaría un dedo, ya sea este o ya sea... Ay, no se puede levantar solo este, volando en el aire, ¿no? Entonces como que no, vean, no se amolda así muy bien a tu mano. Y este, sin en cambio... Uy, moví un poquito la cámara. Este, sin en cambio, sí se acomoda bastante bien. Tiene las muescas aquí para los dos dedos. Los dos clics y vaya aquí para que descanse tu mano y puedas teclear otros dos. Eso es un punto extra de este otro mouse, que digo, de en contra de este mouse, que no tiene los clics, ¿no? O sea, pueden ver que simplemente es este. La verdad está bastante, bastante guapo, ¿eh? O sea, me gustó bastante este teclado, este mouse. Y aparte de todo eso, este es este... Vamos a ver si enfoca ya. Exacto, aquí acabo de enfocar esto. Es por USB. Siento que por USB un mouse es muchísimo mejor que un inalámbrico. En cuestión de teclados, vaya, igualmente uno que es de USB así por cable es muchísimo mejor que un inalámbrico. Vaya, se cayó la bolsa, pero se me hace muchísimo mejor un teclado mecánico a uno de membrana, que es lo que tiene mi laptop. Y aparte lo compré no por andar gastando ni nada por el estilo, ni nada más por hacer un video, ¿no? O sea, sería bastante tonto gastar 300 cuando no me va a dar ni 50 pesos el video. Pero lo compré porque ya está fallando el teclado de mi mouse. O sea, el teclado de mi mouse, oye eso. Está fallando el teclado de mi laptop. Un ejemplo, si yo estoy jugando Minecraft, regularmente todos nos ponemos lo que es el sprint aquí. Y en todos los juegos, yo me pongo el sprint aquí. Pero había veces en las que en el Fortnite no me lo estaba detectando. Entonces yo decía, ¿por qué no lo detectan? Y se me hacía raro. Pero después ya me empezó a pasar también en el Fortnite. O sea, iba corriendo con este. O sea, siempre estoy así, con mis manos. Y de repente no sprinteaba. Entonces tengo que apretar unas 10, 20 veces el botón para que vuelva a sprintear. Sí funciona, pero no sé por qué no sprintea. Entonces lo cambié a que sprinteara con este y shifteara con este. El shift funciona bastante. O sea, para que shiftee funciona muy bien. O sea, no me quejo. Pero para sprintear no funciona. Otra cosa, cuando entro, no sé, al menú de Minecraft con la E y me quiero salir, yo tengo la maña de entrar con Escape. O sea, si entro a un cofre y quiero salirme con Escape, lo que hace, me abre la ventanita de Windows. Entonces es así como que, o sea, digo, y más en, si estoy jugando Skywars o cosas así por el estilo, sí es bastante molesto porque a lo mejor entras al cofre y puedes salirte con la misma E, pero pues vaya, si tienes el Escape, con el Escape te puedes salir. ¿Por qué te tiene que activar el Escape este, no? Entonces dije, bueno, me voy a comprar un teclado. Y vi este, que la verdad me costó casi lo mismo que este. O sea, la ironía es que aquí me dieron dos cosas, ¿no? Este también es de baterías. Por aquí tiene este, a ver si lo podemos quitar. Vale, ya lo podemos quitar.
eres de baterías, pero esta nada más utiliza una. Es lo bueno que nada más utiliza una, porque el mouse utiliza dos, y estas son triple A y esta es doble A, porque esta es un poquito más grande, ¿no? Entonces está bastante guapo, me gustó bastante, me gustó mucho, porque había visto otros modelos, pero no me atraían visualmente. O sea, dije, se ven medio feitos, ¿no? Entonces dije, no, yo creo que no. Entonces ahorita lo único que me falta son las baterías, lo primordial, ¿no? O sea, compro el teclado de 350 y no compro unas baterías de 10, 15 pesitos, ¿no? Eso fue lo único que me faltó. La verdad, me gustó bastante, bastante el teclado, se ve bastante guapo, el diseño que tiene se ve muy bueno. Lo podría abrir, de hecho lo podría abrir y, no sé, hacerle unas muesquitas así por todo el lateral, y ponerle a lo mejor unas luces de neón, así tunearlo, se vería bastante guapo. No es muy difícil de abrir, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tornillos. No es muy difícil, las computadoras tienen más. Entonces, nada más era para esto, para enseñarles. Ese me gustó mucho, me gustó mucho su diseño. Vean detalladamente el diseño que tiene, o sea, está muy, muy bueno este diseño, pero no me gustó el mouse para estarlo ocupando. O sea, a lo mejor para tenerlo en una computadora así normal, pues sí, a lo mejor sí te gusta el diseño, se ve padre y todo, pero no me gustó para estar jugando. O sea, para jugar me gusta más este, ya que tiene estos dos botones extras, está muy bien, y aparte tiene para controlar el DPI, que eso es muy, muy bueno. A ver si podemos enfocar el botoncito del DPI, a ver, vean, ahí se enfocó perfecto. Sirve el DPI para ver la velocidad de reacción y todo eso, está muy bien. Y bueno, pues este es un gaming, se podría decir, de gama alta a comparación de este, ¿no? Entonces, nada más era para esto, les quería mostrar esto, y la verdad, estoy bastante contento con el teclado. Ya nada más sería probarlo para ver qué tal funciona. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este tipo unboxing, porque no me regalaron nada. De hecho, vean, aquí tengo la notita. A ver si podemos hacer que enfoque. Vean, me costó 358 pesos. A ver, ¿por dónde dice el artículo? Artículo, teclado y mouse. Vean, 358 pesos. Digo, no fue gratis, lo tuve que comprar. Y bueno, espero que les haya gustado, lo disfrutaran. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima.